prestaciones. Hello, hello, good evening. Good evening. Hi, good evening, welcome back. Nice to see you. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha cortado? Ahí me confirman para ver si tenemos bien nuestra conexión a la red. ¿Todo bien? ¿Sí? Good night. Hi, César, good night. Sí, teacher. Good night, Vaya, qué bueno. teacher. Cualquier inconveniente, si se nos va el internet o algo así, solo esperen por la teacher, ¿sí? Porque ahorita, desde la tarde, ha estado bien inestable la red. Me imagino que por las lluvias. Entonces, siempre hacemos el esfuerzo, ¿verdad?, de que la sesión sea de corrido y que no haya ningún inconveniente. Así que cualquier inconveniente me dicen, ¿ok? Todo bien, todavía se escucha. Gracias, qué bueno por confirmarme. ¿Qué semana vamos ya? ¿O qué clase? Who can remember? ¿Qué clase vamos ya? ¿Llevamos contadas? This is class number. Five. Class number five. Five. Exactly. Week number two. Semana pasada, ¿qué vimos? Section 1, section number 2. Aprendimos a deletrear nuestro nombre. How do you spell your name? Let's practice. How do you spell your name, class? How do you spell your name? ¿Quién quiere practicar? Go, please. Do you remember the verb spell? El verbo spell. How do you spell your name? Yes. Let's see, elijamos a alguien. Grecia, Grecia Natividad, how do you spell your name? Grecia. And your last name? Albradio. Amazing, great job. Grecia, haga la misma pregunta a uno de sus compañeros. Make the question to one of your classmates, please. How do you spell your name, Julissa Lizama? Let's wait for Julissa. Go, please, Julissa. My name is Julissa. Last name is Lizama. Excelente, amazing job. Julissa, now you. Pero haga la pregunta, what is your phone number? Pregúntele el número de teléfono a alguien. What is your phone number? What is your phone number? A alguien de la clase, busquemos a alguien. What is your phone number, César? My phone number is 7926 9785. All right, amazing.
César, la misma pregunta a alguien. What is your phone number? What is your phone number, Elmer? Name is Elmer Guzman. What do you think, César? Is that the information that you need? ¿Será que esa es la información que necesitamos or not? Or not. Not. Okay, repeat the question, please. Ask Elmer for What his is phone your number. phone number? Phone number. Phone number. Phone or telephone or cell phone number. Four, five, eight, three, five, seven, three, six. Okay, amazing. Great job, Elmer. Now you did it good. Elmer, ask the question. What? ¿Qué le preguntamos a alguien? Let me see. Se nos olvidó el apellido de uno de mis compañeros. ¿Cómo se hacía esa pregunta, clase? Se me olvidó su apellido. ¿Se acuerdan de la conversation que tuvimos? ¿Cómo hago? Si no es Elmer, alguien que también, tal vez se recuerdan. Preguntar nuevamente una información. How do we do that, What's class? last your name again? Vamos cerca, Graciela, por ahí. Can you repeat, please? What? What is your last name again? Excellent job, Graciela. Graciela, pregúntele a alguien de la clase. What is your last name again? Or I'm sorry, what is your last name again? I'm sorry, what is your last name, María Cruz? Is me María. or another María? Is me? My last name is Franco. Is it María Lidia? Graciela? Is María Lidia No, another María María? Cruz. I'm sorry. Okay. Where? Ah, yeah. We have María Cruz Hernández and María Lidia González. Okay. But then you, María Lidia. Wait for you. Usted sigue después. Go, please, María. Okay. Hi, my last name is Hernández. All right. My last name is Hernández. Perfect. María Cruz, pregúntele a María Lidia su nombre otra vez. María Lidia, what is your cell phone number? My cell phone number is 7024557. Y my last name is Franco. Can you spell that? How do you spell Franco? Franco. Franco. Okay, amazing. Great job, class. ¿Cómo se sienten con la Thank sección you. 1 y 2? ¿Se sienten bien? ¿Puedo dar mi número? Ay, nos faltó el correo. Carlos Alberto, what is your email address? ¿Cómo se daba su correo? Carlos Alberto Ponce, what is your email address? My email address is in cponce@gbn.edu. Es que no recuerdo cómo Yeah, se that es el punto, muy bien. com. Com. Com, you can say com or COM. Yeah, that's okay. Hey, perfect, Carlos. Pregúntele el correo a alguien más. Look for a classmate. Ask, what is your email address? Go, please. What is your
Email address Carla Lorena Durán. Repeat question, please. What is your email address? My email address is arroba, ¿cómo era? Class, how do you say arroba class? Ayúdenle. ¿Nadie? Okay, at Carla Lorena, at. Gmail. Ok, creo que nos quedamos sin conexión un ratito. A gmail.com. Ok. Vaya, pero sí, muy bien. Excellent job, Carla. Ahí está. Bueno, he cambiado de red de internet ahorita. ¿Sí me escuchan bien? ¿Se escuchan mejor con la red anterior o cómo se sienten? Por el momento se escucha bien. Vaya, perfecto. Esperemos, esta creo que es más estable. Chicos, ¿quién está en la clase? Who is in the English class right now? I'm going to take the attendance list. You say here or present. Revisemos la asistencia. Here we go. Today is Monday. October. Ya estamos en octubre. Muy bien. Clase número. This is class number five. Okay, is Alba Nubia Cruz Vázquez in the class today? Present teacher. Excelente. Carlos Alberto Ponce Martínez. I present teacher. Excelente. Celine Gabriela Castro Alfaro. Present teacher. Ok, perfect. César Israel Álvarez Lara. Present teacher. Amazing. Cindy Leslie Enríquez Guardado. Daniel Alexander Serrano Hernández. I am here, teacher. Ok, Daniel. Ilmer Edemir Guzmán Córdoba. Present teacher. All right. Erika Guadalupe Rivas de Contreras. Present teacher. Ok, Erika. Graciela Araniva Garay. Present teacher. Ok, Graciela. Grecia Natividad Alvarado Marroquín. Present teacher. Ok, Grecia. Irving Stanley Orellana Romero. Present teacher. All right. Yulisa Karina Guevara Lizama. Present teacher. Excelente. Carla Lorena Martínez Durán. Present teacher. Ok, Carla. Carla Mabel Cerón Cerón. Liliana del Carmen Roldán de Barahona. Lidia Ivette de la O Vázquez. Present teacher. Ok, Lidia María Cruz Hernández Hernández. Present teacher. Ok, excelente. María Lidia González Franco. Present teacher. All right. Marlon Manfredo Sánchez Benítez. Milton Wilfredo García Santos. Present teacher. Excelente. Moisés Emanuel Márquez Moreno. Rocío Judith Cruz Flores. Victorina Cristabel Ramos Torres. Wilbert Arnoldo Rivera Díaz. Present. Excelente. William Alexis Hurtado Díaz. And Zuleima Carolina Vanegas Celis.
Present teacher. Perfect. Revisemos la última vez los que no respondieron. Cindy Leslie Enríquez Guardado. Carla Mabel Cerón Cerón. Liliana del Carmen Roldán de Barahona. Marlon Manfredo Sánchez Benítez. Moisés Emmanuel Márquez Moreno. Rocío Judith Cruz Flores. Victorina Cristabel Ramos Torres. Present. Ahí está, gracias por confirmarme. And William Alexis Hurtado Díaz. Aquí vamos. Chicos, hay algunos que creo que siguen pendientes de la sección 1, 2 o solo de una sección. Pida ayuda, chicos. Si necesita en la clase, podemos aclarar cualquier ejercicio para que no se vaya quedando y que nos hagan ese recordatorio. Recuerden que necesitamos cumplir con las fechas meta para que podamos seguir con las siguientes secciones y que no se acumule todo. Al final, es mentira, ya no logramos pues sacar todo lo que necesitamos en un solo día. La última clase vimos las prepositions of place, preposiciones de lugar. Vamos a cambiar totalmente de tema ahorita. Section number 3. ¿Cómo se llama la sección 3? Let me show you the topic from section number 3. Revisemos. Title. ¿Cuál es el título de la section 3? Leamos clase. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Muy bien. Y anteriormente les mostraba un grupo de preguntas. We have two type of questions. Teníamos dos tipos de preguntas en el presente. ¿Cuáles eran? Aquellas que puedo responder con un yes or no. Perfecto. Yes or no. ¿Y the other group? What is the other group? WH questions. That's it. Perfect. We have WH questions. In today's class, we have a nice example. Look about a WH question. Where are you from? Where. ¿Qué significa esta WH word? ¿Quién se sabe el significado? ¿Para qué me sirve esta? ¿Dónde? Para preguntar dónde, de dónde es. ¿De dónde eres? Ah, ¿dónde vives está? ¿O de dónde eres? ¿O dónde naciste? What's that? Where are you from? ¿De dónde vives? Y respondemos con qué información, clase. With a country, with the name of your city, of your neighborhood. Where are you from? I think when you... when we ask? When you ask... from? Is where do you live? No, where are you from? Ah, but because we where are you this... from is the country. Exactly. Where do you live? As it says, it's the place where you live. Where are you from? In here, we need information about country. País donde nació, country. Where are you from? I am from El Salvador. I am from El Salvador. Where are you from, class? Are you from Costa Rica? No. Where are you from? I'm from El Salvador. Ok. Uno de los temas de la section number 3 es repasar nuevamente, look. Negative statements. ¿Y qué es un statement, class? Cuando leen esto, ¿qué es esto? What is an statement? Aclaremos esto. Negative or negative statements. What is that? ¿Qué es un statement? ¿A qué le llamo eso? ¿Algún sinónimo para statement? Ok, let me help you. Les ayudo. Sentence. Bueno, en plural. Sentences. And what is a sentence? ¿Eso sí nos queda claro? What is a sentence? Oraciones. Oración. Entonces, cada vez que ustedes vean negative sentences, también podemos llamarlas negative statements. Son oraciones. Hay tres tipos de oraciones. ¿Cuáles son? Ah, ahí es que podemos usar esto. Miren, tengo affirmative. ¿Qué
¿Qué más? ¿Qué otro tipo de oración tengo? Negative. Muy bien, negative and... Interrogative. ¿Cómo es? Muy bien, Interrogative. Yes. Interrogative or interrogative. También podemos mencionarlo así, pronunciarlo. Interrogative. A eso es que se le llama un statement, a esa generalidad. Ah, ya cuando veo la oración, sujeto, verbo, complemento, sentence, una oración, ¿sí? Para que vean, ¿qué es que le llamo sentences or statements? Aparte de ver oraciones negativas, ¿qué más voy a ver? Miren por acá. Questions, interrogative questions or statements. Pero voy a elegir uno de los dos grupos de preguntas. Yes, no, questions with the verb to be. Entonces, ¿qué se me viene a la mente o cómo ordeno esta idea? Es que vamos a hacer preguntas y la respuesta va a ser, ¿de qué manera? Negativo. Ahí está. Entonces, ese es el tema de ahora. Hago preguntas, respondo negativo. I make questions with the verb to be and my answer is going to be no. Así que de eso se trata. El primer tema de la sección 3. Negative statements and yes, no questions with the verb to be. ¿Quién se acuerda del verb to be? Tres formas del verbo to be. Vamos, recordemos. En presente. Verb to be. Am. Ajá. Am is are. Hasta ahí nos quedamos. Am is are. If you go to the platform, vean la plataforma, you have a conversation. Vamos a escucharla para que podamos, primero, listen to the conversation, then we are going to practice to the conversation, and then we are going to explain about the conversation. Esperemos que no tengamos problemas con la plataforma para que podamos escuchar. Here we go. Section number 3. ¿Quién ya revisó esa parte de la plataforma? ¿Escucharon esa conversación? Yes, no? Yes. Okay, interesting, excellent. Yes. Perfect, congratulations. If not, we are going to listen to that conversation right now. Okay, démosle tiempo a la plataforma que nos cargue. Pero aquí la tenemos. Are you from Seoul? Ya vamos a ir a la plataforma. Are you from Seoul? Ah, this is a question. A yes, no question. How do you pronounce this one, class? Vamos con la pronunciación. Pronunciation. Seoul, it's in Spanish. Okay, Seoul, Spanish. In English. I think it's Seoul. It's no Seoul. Ah, in Spanish, Seoul. But in English, Seoul. Soul. Soul. Did you hear that? Soul. Are you from Seoul? That is in English. Suena como alma, ¿no? Ah, yeah, right. Como alma. Soul. Alma. Muy bien. Take a look at the picture. ¿Y qué hacen ahora estos chicos? ¿Dónde están? Where are they? Are they at the supermarket? Yes. Are they at the hospital? No. No. ¿Qué pasaba si tengo una pregunta? Que su respuesta es no. Hago una WH question. Where are they right now? Where are they? ¿Dónde están? They are at the university. Okay, excellent job, Daniel. At the university, probably. In the classroom, more specific. And this is a party. What kind of party is this? Es una fiesta, it's a party. What kind of party is this? Ideas. ¿Qué tipo de fiesta es? What kind of party is this? A student's party. Yeah, right. And students. New student's party. The new students.
come to this party and probably they are introducing themselves. Se están presentando. ¿Quién es Jessica y quién es Tim? Ahorita encontramos esa respuesta. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are from Korea originally. We're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. Sorry, teacher. Celine Gabriela tiene encendido su micrófono y hace interferencia. Oh, really? Vale, vamos a ayudarles a todos ahorita a silenciar. Gracias por estar pendiente, Grecia. Hoy sí, repitamos. Don't worry. Gracias. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Vamos a ver si ya cargo la plataforma para que la escuchen nuevamente. They are asking about places. In this case, about the place. Where they come from, de dónde vienen, de eso se trata la conversación. Let's go to section number 3. Aquí está, inglés principiante, módulo 1. Let's go. Here we go. Recordemos que en esta semana necesitamos completar Section 3, aquí está, más el Midterm Exam. Midterm Exam es un repaso de los ejercicios que he encontrado, Sección 1 y Sección 2. Pueden sentir, ah, esto ya lo respondí, es repetitivo, porque este Midterm Exam es un repaso, ¿ok? Así que complételo también. Vamos a ir. Section number 3. Where are you from? Let's listen to the conversation. Okay. In this class, you will listen to a conversation titled, Are You From Seoul? This conversation illustrates just no questions and WH questions, which we will learn in future. Vamos a escuchar una conversación titulada ¿Eres tú de Seúl? Ese es el objetivo de esta conversación. ¿Listos? Aquí vamos. Are you from Seoul? Hi, everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Okay, so if you want to practice, you can go and listen and repeat to the conversation over and over. But as of right now, ya vamos a regresar a la conversation. If you see here, we are going to take some examples. Vámonos a los ejemplos de inmediato. Negative statements and yes, no questions. Here we go, class. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York.
You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be, you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when express spoken, we will typically use contractions. So that's why we say, I'm not from New York, rather than I am not from New York. Okay. We make the contraction. Let me stop just real quick. Because I got the same information. Tengo la misma información, creo que un poco más grande. Negative statements. Look, very similar information. Negative statements, as you may see. How do we create negative statement? De una oración afirmativa, ¿cómo la hago negativa? I am going to add this word or this expression. The expression, not. Okay, not. I'm from Rio. I'm not from Rio. You're late. Estás tarde. No, you're not late. Ayúdenme a leer las siguientes clases. Todos. Cualquiera puede participar. This one. Go, please. She is not from Japan. She's not from Japan. Continue. She is not from Chile. He's not from Chile. Continue. It's not English. Perfect. In this one. We're not from China. We're not from China. Continue. You're not early. And? They are not in India. Okay. ¿Qué tipo de oraciones vemos acá? We see negative. Okay. Y como son respuestas, antes de la respuesta, alguien me hizo ya la pregunta. Necesitamos también aprender eso. ¿Cuál sería la pregunta que me hicieron para llegar a esta respuesta? Wilbert, lo escucho, dígame. In the next text, we can write the answers. Mm-hmm. In the negative answers, they can write with I'm not. No, I am not. Because when the answer is bad, when only you write I am not. In the complete form. Where? Mm-hmm. In the platform. Yes, in the platform. Okay. So let me explain this and then we are going to develop, vamos a desarrollar, we are going to develop that exercise together, okay? Gracias. Okay, perfect. Negative statements. Think about this class. Les dejo ahorita pensando en eso. I have some answers. Negative statement. Tengo respuestas. ¿Cómo sé cuál pregunta es la que voy a hacer? Exactly. I remember now. Ya me acordé. Hay un ejercicio de estos en la plataforma. The to be form. Mm-hmm. Okay. Perfect. Aquí hay ciertas palabras que me ayudan. Let's move on to this one. Dejemos esto para el final. Are you from Sao Paulo? Oh, this is a yes, no question. ¿Cómo sé que es una yes, no question? Because look what I have here. ¿Qué tengo al inicio aquí? It's the verb to be. Is, are, am. Todas tienen que ser con una respuesta, en este caso corta, ¿sí? Pero iniciando con yes and no. Are you from Sao Paulo? Are you from Sao Paulo? Yes.
Pero sería una respuesta incompleta. Yes. Yes, what? Yes, I am. Are you from El Salvador? Yes. Yes, I am. Ok, clase, revisemos las respuestas. Go, please. Am I early? ¿Cuál sería la respuesta? Am I early? Yes. Yes, I am. Oh, yes, I am. Oh, no. It can be this one, right? Yes, I am. Depende de quién dé la respuesta. O, yes, you are. Me responde algo. Alguien. Negativo. No. You're not. You're not. Estoy, yes, o llegué temprano. Sí, estoy a tiempo. Am I early? Yes, you are. Sí. No, you're not. No, no estás a tiempo. No, you're not. All right. Next one. Is she from Mexico? Is she from Mexico? No. Affirmative. Yes. Yes. Yeah, she is. She is. Yeah. Negative. Is she from Mexico? No. Please. No, she no, is she not. Not. No, she's not. Perfect. Is he from, oh, is she from the US? Era la pregunta. Is he from Mexico? Yes, he is. Yes, he is. Negative. No, no, he's not. He's no, not. He's not. Is it French? Is it French? Affirmative. Yes, it is. Yes, it is. Negative. No, it's not. No, it's not. ¿Es tu primer idioma francés? Is it French? Ah, no, it's not. Yes, it is. A eso se refiere. Are you from South Korea? Are you from South Korea? No. Look, hace referencia a un grupo de personas. Are you from South Korea, class? Yes, we are. Yes, we are. Negative. No. We are. No. We're not. From El Salvador, are we late? Insiste en preguntar si estamos tarde. Llegamos tarde. Are we late? Yes, you are. Le dice la teacher, sí, llegaron tarde. Are you late? Or are we late, mejor dicho. No, you're not. No, you're not, me responde alguien. Are they in Egypt? Are they in Egypt? ¿Será que están en Egipto ahorita? Yes, they are. Negative. No, they are not. Okay. Something that calls my attention. Me llama la atención que miren, en el affirmative form, nunca vamos a usar short forms. No se puede usar formas cortas cuando ocupo en el verbo to be. Are you from Sao Paulo? ¿Será que puedo decir yes, I am? Am I early? Yes, you're. Is this possible? No. Never. Respuestas cortas en afirmativo. You cannot use short forms. Ay, pero si se van a la forma corta. Negativa. In here, yes, we can. We can say I'm, you're, she's, his, it's, we're, you're, and they are. Aquí podemos usar formas cortas. Otra cosa, in the negative form, tenemos dos formas de responder o dos formas de combinar. El verbo to be más el sujeto. Esta es una. Miren acá. Yes, I am. Ahí no cambia. No, I'm not. No, I'm not. ¿De qué otra forma podría redactarlo en negativo? Mi respuesta corta. No, I am not. Forma completa. Revisemos el you are.
forma corta sería la que tenemos en el cuadro. No. You're not. Y acá sí tenemos otra opción. We can say no. You. Unimos el verb to be con el not. And then we have no, you aren't. Ayúdenme con el uso de el sujeto she. ¿Cómo sería la primera forma? No. She. Unamos el verbo to be. Yes. She is not. Perfect. No. Ahora hagamos otro tipo de redacción. No. Dejemos el sujeto tal cual está. Pero sí. Necesito unir el verbo to be y el not. No. She. It's not. She isn't. There we go. Miren la forma corta. No, she isn't. Hagámoslo con he. Primera forma sería no. Sujeto sí. Más el verbo to be. No. He's sí. Not. No. Hagámoslo de otra manera. Dejemos el sujeto libre y unamos entonces el verbo to be y el not. ¿Cómo quedaría? No, he is sent. Let's do it with it. Primera forma, clase, ¿cómo va? No. It's. No, it's and then not. Perfect. Vamos, redactémoslo de otra forma. No. It. Go, go, go. No, class. It isn't. Great job, isn't. Vamos más rápido. Siguiente pronombre. We. No. We're not. No, we're not. Excellent. Otra forma de decir. El no, forma corta, no, we, no, we aren't, no, we aren't, perfect, siguiente sujeto, you, bueno, ya está you, pongamos el they, no, yes, class, no, they're, not. They are not. Or no. They are. They aren't. Great. Are. No, they aren't. ¿Qué podemos ver entonces? Solo cuando redacto oraciones con el sujeto I. No tengo dos opciones de forma corta. Solo existe una. O lo escribo en forma completa sin contracción. O el no, I'm not. No hay otra forma. Para el negativo de you, she, he, it, we and they. Dos formas cortas. Y puedo incluso agregarle una forma completa. No, you are not. Okay, that's it. ¿Se captó la idea de la redacción de estas formas negativas? Is it clear? Yes. Okay, let me send this to WhatsApp. Enviémoslo a WhatsApp para que no nos quede esta información perdida. Solo en el video. Here we go. Let me send it again. Remember, yes, no questions. We are practicing that. Yes, no questions. And the short form of negative statements. Here we go. Let me take a screenshot right now. Wait, it's not like this. I'm going to move this one. Okay, once again. Here we go. Revisemos la plataforma. There we have this very same exercise in which you are going to practice about this topic. Okay, ¿dónde está su grupo? Veamos.
Where is it? 7 a 8, ¿verdad? Hasta ahorita le doy el mensajito del compañero que no va a estar en clase. Chicos, cuando sea así, acuérdense que podemos estar de oyentes. Okay, conecto mi dispositivo. Es necesario, acuérdense que completar el 80% de mi asistencia. Ya con dos clases, ¿serían cuántos minutos perdidos? 120 minutos. Y eso ya nos pone en riesgo la asistencia al finalizar el módulo. Okay. Así que ahí está la recomendación. If we go to the platform, we are going to find in section number 3, one of these exercises. Okay. 3.4. It's a conversation. Se ve difícil, pero not really. It's quite easy to understand. What are you going to do? ¿Cómo llego a la conclusión entonces? Primera parte. In the first part, we have the beginning of the conversation. Aquí es muy fácil. Cuando me hacen la pregunta, sé cómo responderla fácilmente. ¿Pero qué si es lo opuesto? Si me dan la respuesta, ¿cómo llego a la pregunta? Hagamos esto. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Are you and Michael from Japan? Sustituyamos you and Michael por un pronombre clase. ¿Cuál sería? You and Michael. We. And we. Nos está incluyendo. Yes, we are. Is your name Michael, class? No. They. You're. Acuérdense que les están preguntando a ellos. Are you and Michael from Japan? Yo podría usar este también. They. You en plural. Are you. Are you from Japan? Ustedes. Sí, acuérdense. Son ustedes de Japón. ¿Qué responden ellos? Yes, we. Are. Yes, we are. La primera estaba muy fácil. Yes, we are. Are you from Japan? Yes, we are. Para no confundirme, mi consejo es reemplace por pronombres. Sigue la conversación. Oh, you from Tokyo? Es una yes, no questions. Is you from Tokyo? Am you from Tokyo? Or are you from Tokyo? What is the correct form of the verb to be? Are. Perfect. Mayúscula inicial, sí, porque es inicio de una pregunta. Are you from Tokyo? ¿Qué responden ellos? Mm-mm. No. It's not. We no. Ah, espérense que aquí respondieron con we, afirmativo. So, no. Okay. We are. Déjenme ocupar la forma completa. Y déjenme después revisar si me acepta la forma corta. Yes, we are not. Yes, we aren't. Bueno, dejémosla así. No, we are not. And como no son de Tokio, okay, hacen la corrección. ¿De dónde son entonces? No, we are not. We're from Kyoto. Ah, siguen dando su información. We are from Kyoto. And that's it. Conversation number 2. Laura. Es una yes no question. Y mi sujeto es Laura. ¿Cuál es el ver la forma del verb to be que se adapta? Am, is, or are. Am Laura, are Laura, or is Laura. Is. Yes. Perfect. Is Laura is from the US? Is. Uh-huh. Revisemos si es o no de Estados Unidos. Is Laura from the US? No. No. She's not. She's. No, she's not. Esa es otra cosa. En las respuestas, si se fijan, no ocupamos nombres. Ya no decimos Laura, reemplazamos el nombre Laura por un pronombre. She. No, she's not. She's from the UK. ¿De dónde es Laura, clase? Where is she from?
She's from the UK, del Reino Unido, ¿verdad? Ah, ya sé que es del Reino Unido. She from London. Y aquí en la respuesta tengo un yes. Entonces significa que inicia con el verbo to be. Are she, am she, is she. Which is the correct form? Is she. Is. Excellent. Is she from London class? Yes, she. Yeah. Is. Yes, she is. Okay, nos da información extra. But her parents are from Italy. Pero sus papás son de Italia. Ah, y ahora empiezan a preguntar sobre los papás. Aquí más abajito, ya van a ver. But her parents are from Italy. Ok, ¿y qué será que dice entonces Laura? ¿Qué información nos da Laura? Not from UK originally. Are. There. Te ocuparía. ¿De quién terminaron aquí? Si se fijan, empezaron a hablar de quién. De los papás. Papás. Ah, sustituyamos entonces parents por un pronombre. ¿Cuántos papás son? One, two, dos papás. ¿Qué pronombre ocuparían? Ellos, they. Ellos, they. No podemos ser we porque nosotros no somos los papás de Laura, ¿verdad? Ellos. Ah, por eso es que acá, si se fijan, ya ocupamos el they. Debemos de llevar la secuencia. Pero sus papás son de Italia. Ah, es. Empiezo a hablar de los papás. They are not from UK originally. Son originarios de el Reino Unido. Ok. ¿Qué estaban preguntando acá? ¿Le preguntan a Laura o sobre Laura? What do you think, class? Le preguntan a Laura sobre su primer idioma, si habla italiano, algo ¿será así? Que le preguntan a ella o están preguntando sobre ella? Sobre ella, que si su primer lenguaje es italiano. Exactly. ¿Sí? Is Laura, are Laura, am Laura. Forma correcta del verbo to be aquí. Is Laura first language Italian? No. No, she is not. Ah, tengan cuidado. ¿Sobre quién estamos consultando? Estoy preguntando sobre Laura o sobre el lenguaje, idioma. Perfecto, ajá. Sí, pregunto sobre el idioma, no sobre ella. It's Laura's first language, Italian. No, ya dijimos que lo sustituimos por it. No, it's not. It's no. Seguimos hablando de qué, del lenguaje, del idioma. No es inglés, perdón, no es Italian. ¿Cuál es? English. It's English. Perfect. Probemos la forma corta. Se acaba esa conversación. Conversation number three. Selena and Carlos from Mexico. What do you think? ¿Les están preguntando a ellos? Preguntando sobre ellos. Mm-hmm. What do you think? Selena and Carlos from Mexico. Are Selena and Carlos from Mexico? Okay, perfect. Entonces significa que estamos consultando sobre ellos. Are Selena and Carlos from Mexico? ¿Qué decimos? ¿Si ellos sí o no? Are Selena and Carlos from Mexico? No. No. Lord. No. They are. Selena and Carlos por un pronombre sería they. Acuérdense, they. Esa es la forma que necesito manejar. No, they are not. Okay, they are not from Mexico. Where are they from? ¿De dónde son entonces? Are from Brazil. One more time, please. They are not. They are from. They are from Brazil. Okay, perfect. Ya dejaron de hablar de ellos y le preguntan a la persona.
You from Brazil too? ¿Eres de Brasil también? Is you, are you, am you? Are you from Brazil too? ¿Qué responde esa persona? Información personal. Are you from Brazil too? No. No, I am not. No, I am not. I'm not. Let's try with this one. No, I am not. I'm from Peru. Le siguen preguntando a esa persona. Entonces, so. Teacher, I am and I am not. I am. No me lo aceptó. The short form. Okay, let's try with this one. Probably because in here we have the short form as well. Tenemos una forma corta seguida. Tal vez por eso. Entonces, so. Your first language, Spanish. Your first language, Spanish. So, is your first language Spanish? All right. Is your first language Spanish? ¿Qué responde esa persona? Yes, it. Yes, it is. Yes, it is. It is. Let's check on this one. Ahí está. Vaya, para los que no habían completado esta, let me present this again. Ahí está, miren. R, tenemos que respetar también la mayúscula inicial, ¿ya vieron? Y también, profe, capital. En la primera está minúscula. ¿Por qué es minúscula? Porque es el complemento de mi oración. Eso es. Acá R mayúscula porque sí. Después de un signo de interrogación también. Se inicia con mayúscula. Teacher. That's it. Tell me. ¿Puedes ver la del chat? Ah, ok. ¿Zoom o WhatsApp? Zoom. Ok. Ok. Midterm. The midterm exam. Let me see. Yes. Ahorita, let me see. Revisemos entonces rapidito. Midterm exam. Vaya, pero ahí estamos. Sí. Se les olvidan cuáles son las respuestas, teacher. Acuérdense que está en la grabación de la clase los últimos 10 minutos. Let's go. Midterm exam. Miren, todavía nos queda todo esto para la semana. Va a estar muy interesante. Revisemos el midterm. What section is it? Let me see. I cannot. Which is the one, Graciela? Is it this one? Letter B. Déjenme ver. ¿Qué sección era, Graciela? Solo vi medio la captura de pantalla que nos compartió. Let me see. Wait. It's a conversation. I don't know. I don't see. ¿Será esta? No la vi bien. Is it this one? Esta es, ¿verdad? I guess it's this one. Yes. Okay, es lo mismo, miren. The correct form of the verb to be. Ja, aplica también para nuestra clase. Excuse me. You, Mrs. Brown. Si es ella, la señora Brown, le están preguntando a ella. Excuse me. You, Mrs. Brown. ¿Cuál es el forma correcta Excuse del me. Verbo? Are you Miss Brown? Are you Mrs. Brown? ¿Qué responde ella? No, I am not. No. I am not. Ah, y hace la corrección. Over there, my name is Nicole Parker. ¿Quién está por allá? La señora Brown. Look, she is over there. My name is Nicole Parker. Oh, I'm sorry. Well, nice to meet you. ¿Qué forma ocupamos aquí? It is, in the short form. It's nice to meet you. Nice to meet you too. That's it. Bye, ahí está. Thank you. You're welcome. Igual clase podemos tomar nota del ejercicio. Which is this one? Sí, sección C,
del midterm exam, que tenía también que ver con nuestra clase. ¿Qué otra pregunta nos surge? Right, don't worry. Hasta ahorita, si se fijan, vimos más que todo el verbo to be. Negative, interrogative form. ¿Qué es lo que debo de entender? ¿Qué sujeto o cuál es, perdón, mejor dicho, cuál es la conjugación del verbo to be para cada sujeto? I, am, you, we, and they, are, he, she, it, is. Si yo logro manejar esa información, ¿sí? Con solo que yo vea el sujeto, voy a saber si es la forma correcta del verbo to be la que estoy ocupando. ¿Ok, clase? Para mañana vamos a darle continuación a este tema. Ya vimos un poco de ejemplos negativos. ¿Yes? Y vamos entonces a redactar más preguntas. Sería la primera parte de la clase, redactar yes, no questions y que ustedes aprendan a responder en base a su información. Are you from El Salvador? Yes, I am. Are you from Brazil? ¿Qué respuesta me darían? Una negative statement. No. No, I'm not. Is your first language Korean? Is your first language Korean? No. No. No, it's not. It's not. Is your no, first... it's not. Is your first language Spanish? Yes, it is. Yes. Yes. Y así vamos a repasar mañana. ¿Ok, clase? ¿Comentarios? ¿Preguntas sobre esta clase? Les motivo que vayan y complementemos el primer ejercicio del verbo to be de la ya sección. Terminé la parte 3. Yes. Ahí estamos. Thank you, guys. If you don't have questions, we are going to stop the class here and continue tomorrow. Have a great night. Thank you. Bye-bye. Take care, guys. Cuídense. Nos vemos. Thank you. Thank you. Thanks Thank for you. Coming. Bye. Bye-bye. Good night. Good night to you as well. Good night. Bye-bye. See you. Bye-bye. Take care, Gracia.